La violencia en la ciudad parece llegar al extremo. Esta vez, una mujer dueña de una cadena de farmacias fue atacada con una granada. Sucedió en la urbanización El Ermitaño, en Independencia. Según los vecinos, unos delincuentes a bordo de una moto lanzaron el explosivo al interior del local. Indican que se trata de una banda de extorsionadores. La doctora creo que está herida. La doctora ha salido sangrando acá y así la lleva su esposo, venía asustado. Rosa Alcántara Salir Rosas, de 54 años, es la persona que resultó herida. Ella es la propietaria y también vive en este lugar. Uno de los vecinos contó que no es la primera vez que arremeten de esta manera al negocio de Alcántara. Hace solo una semana dispararon al frontis de la farmacia. Prueba de ello son las huellas de los impactos que siguen ahí. Este es el interior de la farmacia, vidrios rotos por todos lados. Los vecinos de esta urbanización afirman estar cansados de la delincuencia que hay en la zona. La DININCRI ya se hace cargo del caso.